Gran Colombia, ¿posee Voltó? ¿Pille pan falso y su viva imagen o qué? Debería usar una vaina de estas más seguido, ¿no crees? ¿Tienes que usar una de esas justito el día de su conmemoración? Nada más sigue con ese juguito y vendrá por ti en la noche. Ay, no diga bobada, su merced sabe que solo estoy bromeando. Oiga, Colo, ¿cree que Ben y Yecua también vengan? No los hemos visto desde la disolución. Sepa Dios si vienen esos dos, qué pereza. Prefiero no verles la cara a esos dos traidores malparidos. Han pasado 10 años desde su partida. A veces extraño los días cuando vivíamos todos juntos, con el señor Gran Colombia. ¿Ah? ¡Achis! ¡Qué pena! Siempre me baja la nostalgia para estas fechas. ¿Señor, está todo bien? ¿O señor está doente? ¡Cállese, Brasil! ¡Ñaúfase preguntas estúpidas! ¡Agora vámonos! ¡Tenemos tareas más importantes para hacer! ¡Sí, señor! ¿Ese no era el señor Imperio? Hace mucho que no lo veía por estos lados. Me pregunto si también irá a ver al señor Gran Colombia. Obvio que no. Él nunca va a visitarlo a su tumba. Supongo que no a muchos les hace bien recordar a los que ya se fueron. No quiero meterme en su duelo, señor Imperio, pero ignorar sus emociones tampoco lo llevará a ningún lado. ¿O qué estaba pensando? Obvio que Ñao era él, porque él nunca más va a volver.